Ya hay equipos trabajando, demoliendo, transportando material y la intención es evaluar cómo reacciona el público que eh, va a estar presente en el, la zona de trabajo y que a través de un sistema de control con banderilleros y señalización eh, física presente esperamos que haya una reacción del público obedeciendo las instrucciones, teniendo precaución, disminuyendo la velocidad en el sector y utilizando los desvíos como se les está indicando. Eh, de esa manera minimizamos los riesgos de accidentes y podemos seguir eh, adelante. Hay una intersección a la que le hemos dado prioridad, que es la que ha mostrado mayor índice de accidentabilidad en estos meses o años anteriores que es Calle Arenales. Eh, pero bueno, para poder trabajar hemos cortado entre Arenales y Pedro de Valdivia y la intención es poner eh, toda la energía eh, como para tratar de resolverlo en un tiempo limitado y habilitarlo una vez que ya se completen las, las obras profundas. Eh, con el mismo criterio se van a ir atacando las otras intersecciones y es probable que en algún momento tengamos más de un frente de trabajo, que estemos eh, interviniendo en distintos lugares para poder cumplir el plazo desafiante que nos hemos puesto, que son solo 180 días, un poco como para limitar las molestias y los inconvenientes que le vamos a ocasionar a los usuarios que normalmente están acostumbrados a circular por esa vía. Específicamente, ¿cuáles son los trabajos que se van a hacer, las modificaciones, digamos? Fundamentalmente eh, es eh, cambiar el sistema de control en los cruces que en este momento o hasta este momento han sido rotondas, que hemos notado que no son respetadas las condiciones de uso de rotondas, que es eh, eh, Darle prioridad a quien está iniciando la maniobra en la rotonda. En este caso, la prioridad de la derecha se pierde. Pero bueno, hay usuarios que no respetan o que eh, por una cuestión de, de apuro muchas veces van infringiendo esa, esa reglamentación. Entonces, eh, vamos a reemplazar rotondas por un sistema de semaforización. Una luz roja tiene otra otra sensibilidad ante los usuarios y se respeta un poco más y en este sentido eh, se le da opción a que los usuarios que atraviesan la ruta también tengan la oportunidad de usar eh, la zona, ¿no? Así que esa semaforización el sistema que estamos implementando y para eso hay que eliminar las rotondas. Eh, otra de las características eh, notables es que se incorpora un actor más en estas eh, obras y en esta vía que es el transporte público. Hasta ahora no había ni...